Sí, vamos a dar inicio a este encuentro. La escuadra, digamos, a realizar el kickoff número 7. Voltea con sus compañeros, listos, derecha. Listos, izquierda, últimos detalles. Y arranca el encuentro, la categoría Rabbits. En el regreso por parte de los equipos especiales de Lobos Toluca. Sigue avanzando el jugador de los Lobos, ya lo detienen los equipos especiales, digamos. Tiene la primera oportunidad, 10 por avanzar. Vamos a ver qué tiene preparado el equipo de los Lobos. Un receptor por cada costado, suenan silbatazos. Vamos a ver, parece es un castigo en contra del equipo local. En el emparrillado. Bien, el centro va rolando a su costado derecho, llega la presión, número 24 de Lobos, sigue avanzando. Ya lo tienen que derribar entre dos gamos y tenemos, es el número 7 de la escuadra visitante quien llega al derribo. Se trata de Eric Israel Mañón Martínez. Viene la segunda oportunidad, 9 por avanzar. Entra ahí el referee a apoyar a un jugador de los gamos. Busca por el centro, llegan los tacleos y vimos primer gamo, el número 2. Joaquín Damián Lazo de la Vega es el jugador de Llamos que llega al tacleo. Viene la tercera oportunidad, 5 por avanzar para el equipo de Lobos Toluca. Formación cerrada, en la optativa se la queda el coreback. Viene número 24 por el costado derecho, se sigue quitando los tacleos. Y no pudo, llegaban entre el número 7 y número 2, Eric y Joaquín. Ahí logran desbalancearlo y sacarlo. Cuarto del encuentro. Vamos a ver nuevamente movimientos en la formación. El centro un poquito bajo, se la entrega bien a su corredor número 35. Sigue buscando ahí por el costado derecho. Ya llega el tacleo pandilla por parte de los Llamos Cuenca. Segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar para Lobos. Prepara la defensiva. Vamos y vamos a ver. Evidente el castigo, el pequeño de la línea. Ahí se levanta y bueno, vamos a tener el castigo en su contra y va para atrás el equipo de Lobos. Segunda oportunidad, 15 por avanzar para la escuadra de Lobos. En la optativa se la queda Corva. Llega la presión. El número 0 se lanzaba. Se logra librar de él. Se trataba de José Matías Herrera Córdoba, el jugador de los Llamos. Tercera oportunidad. Vamos a ver, ahí se confundió un poquito el coreback. Da una vuelta de 360 que va a aprovechar muy bien la escuadra de Llamos y no lo va a soltar el jugador de la defensiva. Aquí lo tenemos en sus pantallas. Va saliendo
poco a poco es el número 17 del equipo visitante, Emilio Pérez, para la escuadra de Gamos a la defensiva haciendo la jugada. Ya se acomoda el pateador del equipo de Lobos, un fielder únicamente es el que manda el equipo de Gamos. Se trata de Eric Meñón, número 7 para el equipo visitante. Bien, el centro, vamos a ver la patada bombeadita, pero corta la toma de inmediato el equipo de Gamos. Muy buena recepción del número 3, Elías Cardoso. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Entran los Gamos al ataque. Primera ofensiva y la va a comandar Eric. Ahí en la optativa, vamos a ver si quedaba con el balón y va a ser capturado. Penetra de inmediato la defensiva de los Lobos. Buena estatura de este jugador número 52, Ian. Vamos a ver, Eric Meñón tiene dos jugadores atrás, se la entrega al corredor que busca por el centro, buscaba los bloqueos y se encuentra con un jersey morado y van a detener el avance de los Gamos. Tercera oportunidad para el equipo de Gamos. Mañón se la resbala ahí al corredor. Viene por este costado, número 2. Sigue avanzando. Lo toman de jersey. Pero gran jugada de Damián de la Vega. A ver, número 25. Mateo Romero, de este lado derecho como receptor. Vamos a ver, se la queda Eric. Llega la presión. Tiene que deshacerse del balón. Va a buscar la individual y va a llegar a la marca del primero y 10. Mueve las cadenas el equipo, digamos. Primero y 10 después de la gran jugada individual de Eric. Vamos a ver, misma formación. Van por el centro, encuentra bien el hueco. Sigue avanzando, ya derriban a Elías Cardoso, número 3 de el equipo de Gamos. Sale la jugada, nuevamente va por tierra. Sigue Elías buscando este jugador en el constante. Tercera oportunidad. Vamos a ver, ven con el quarterback sneak y se escapa. Muy bien, número 10. Y consigue una buena cantidad de yardas Patricio Caballero. Primera oportunidad, 10 por avanzar, ¿no? Ya nos dicen los oficiales. No sale la jugada después de este quarterback sneak de Patricio. Muy buena jugada. Y de esta manera finalizan las acciones del primer cuarto del encuentro. El marcador se mantiene cero. Todavía no llega ese ansiado grito de anotación. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el segundo cuarto de este encuentro. Viene por tierra el número 2, Damián. Viene dando inicio a las acciones del segundo cuarto del encuentro. Vamos a ver el centro de Greco. Ahí se coloca cerca el quarterback. Viene hacia atrás en la entrega a Elías, que le costó trabajo hacerse del balón. Tercera oportunidad. Largo yardaje por avanzar. Viene Patricio. Suenan los silbatazos. Hay pañuelos. Cuarta oportunidad del equipo, digamos, se la va a jugar, llega el contacto de inmediato, viene la reversible, se recompone, muy bien la defensiva de Lobos. Y
llegan a capturar a Mateo, que buscaba por medio de una reversible pasar la marca del primero y 10. Viene la primera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de Lobos. Ya aquí acomodan a un jugador del equipo de Lobos. Viene el quarterback número 24, rolando a su costado izquierdo. Y muy bueno el tacleo. Lo apreciamos, excelente por parte de Emilio Pérez, número 17 de los Gamos. Ajustes en defensiva para el equipo visitante. Viene la jugada, sale del centro muy bajo, ya tocó rodilla. Así que va para atrás el equipo de Lobos Toluca. Tercera oportunidad, largo yardaje por avanzar para la escuadra de Lobos. El centro un poquito bajo, recompone bien en la optativa, se la queda el coreback. Se quita bien los tacleos, llega la persecución, el número 55. Se libra de él y bueno, aquí nos van a tapar. Pero se va a escapar hasta la diagonal. Viene el intento de punto extra por parte de los Lobos. Viene el número 24. Sigue moviendo. Número 24. Rola al costado izquierdo. Vuela un pañuelo. Ya llega el número 2. Joaquín llega a derribarlo. No es bueno el punto. Aquí tenemos a los oficiales en diálogo con el staff de coacheo de los Gamos. Hay que recordar, tenemos un pañuelo en el terreno de juego. El castigo es en contra de Lobos, se declina, 6-0 el marcador ya en acciones del segundo cuarto del encuentro. Venimos con el kickoff después de la anotación por parte de la escuadra de Lobos Toluca, que ya abre el marcador 6-0 categoría Rabin. Viene la primera oportunidad, vamos a ver la reacción de los Gamos. Patricio a los controles, número 10. Sale la jugada, entrega al corredor, que es de inmediato capturado. No le dan tiempo a Eric de buscar ahí algún hueco porque llega de inmediato a la línea de los Lobos. Segunda oportunidad. Se coloca en esta ocasión un poquito más atrás el quarterback. Se la entrega nuevamente al corredor, dándole espacio para buscar los huecos. Pero la defensiva de Lobos en plan grande sigue deteniendo el embate ofensivo de los Gamos. Aquí tenemos a los Gamos ya recibiendo indicaciones por parte de su quarterback. Rompe formación el equipo visitante. Viene en la optativa, se la queda el quarterback número 10, pero complicado salir para Patricio. Llegaban dos jugadores de Lobos. Cuarta oportunidad, situación de despeje. Vamos a ver si no lanza, ¿no? No tenemos pañuelo en el terreno del juego. Viene la captura. Ahí, de hecho, vemos al staff de coacheo reclamando el castigo. Y es que nuestro parecer también era un poquito claro el avance del defensivo de Lobos. Aquí hay que tener cuidado, número 22 de los Lobos solo.
Segunda oportunidad para el equipo de Lobos Toluca. Buena reacción en la primera, suenan los silbatazos. Tiempo fuera solicitado por el equipo de Lobos Toluca. Algo no le gusta al staff de coach de los locales, que lo vayan ganando 6-0. Cuando falta 1 minuto 19 segundos para finalizar las acciones de este segundo cuarto del encuentro. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. De vuelta al emparrillado, segunda oportunidad. Ahora sí viene el centro. Vamos a ver, bola suelta y la recupera. ¿Quién se queda con el balón? Ahí queda viva la bola. Y va a ser de Lobos. En mi parecer la tiene el número 99. No, parece, se levanta. ¿Quién la tiene al final? La tiene el jugador de Gamos. Es balón para la escuadra visitante. Se animan los jugadores, rompen la formación. Primera oportunidad, 10 por avanzar para los Gamos. Quarterback número 7, suelta el brazo, es interceptado. Lo interceptan a los Gamos, a Eric Israel, número 7. Primera oportunidad, 10 por avanzar, viene Lobos Toluca, Gamos después de la intercepción. A Eric Israel, número 7. Ahí queda la bola suelta. Ya suenan los silbatazos. Va a seguir corriendo el reloj. Vamos a ver si deciden pedir tiempo fuera. Ya así es. Ya voltean a ver el reloj. Tiempo fuera solicitado por el equipo de Lobos Toluqueño. Vamos a ver la bola suelta, ¿quién se queda con ese balón? Ahí poco a poco se van a empezar a levantar para darle claridad. Es bola de los Lobos, va a seguir corriendo el reloj. En estos momentos ya no les conviene pedir el tiempo fuera, les conviene irnos al entretiempo. Y ya no va a salir la jugada. Finalizan las acciones del segundo cuarto del encuentro. El marcador al momento, Lobos Toluca 6 puntos, Gamos Cuemenco 0. Esto en la categoría Rabbits, primer partido de 3 que vamos a tener el día de hoy. Venimos con el kickoff para dar inicio al tercer cuarto del encuentro. Listos derecha, listos izquierda, ¡vámonos! Viene la primera oportunidad, 10 por avanzar. Gemelos por ambos lados para la escuadra de Gemos. Viene Eric a los controles, se la entrega al corredor. Viene de inmediato el tacleo. Capturan a Iker Caballero, número 23 de la escuadra de Gemos. Segunda oportunidad. Tenemos nuevamente gemelos por ambos lados, pero vamos a ver. ¿Qué manda Eric? Va rolando a su costado izquierdo. Nuevamente llega la presión. No le van a permitir avanzar al equipo de Gamos. Tercera oportunidad. ...14 aproximadamente por avanzar para el equipo de Gamos. Viene la jugada, el receptor número 2... sigue moviendo las piernas, ya lo derriban. Se trataba de Damián Lazo de la Vega.
Bien, en la cuarta oportunidad, situación de despeje para el equipo de Gamers. Un solo fielder lo que manda el equipo de Lobos Toluca número 24, se escuchan las tribunas. Y vamos a tener castigo del número 54 de Lobos. Ahora sí, cuarta oportunidad. Ahí tenemos el pañuelo en el terreno de juego. Todavía es el mismo. Viene la patada número 24. La toma y se cae. Pero bueno, asegura el balón, que es lo importante. Y de ahí vendrá un ofensivo más para el equipo de Lobos. Segunda oportunidad, vamos a ver. Prepara los disparos la escuadra de Gamos. Ahí problemas para tomar el centro por parte del quarterback. No pierden la bola, pero sí todo lo que habían ganado realmente en el acarreo anterior. Rompe formación el equipo de Lobos Toluca. Vamos a ver aquí el duelo individual. Está el número 17, Emilio Pérez. A la defensiva, aquí lo tienen en sus pantallas, costado derecho. Y va a haber pañuelo nuevamente la línea de Lobos. Tercera oportunidad, el pase largo completo. Primero y 10 para el equipo de Lobos Toluca. Gran jugada, llega a salvar también Eric Mañón Martínez, porque ya se perfilaba las diagonales el receptor de Lobos. Y mueven las cadenas. Primero y 10 para Lobos Toluca. Queda lesionado el jugador de Lobos, ya ingresan las asistencias médicas. Segunda oportunidad después de la asistencia médica, todo bien con el jugador, afortunadamente vienen por el centro los Lobos. Primera oportunidad, 10 para avanzar. Hay una formación para proteger al quarterback que rola al costado izquierdo. Ahí se frena el jugador de Lobos. Lo aprovecha muy bien la defensiva número 17, Emilio Pérez, y número 2, Damián, los jugadores que aparecían para el tacleo. Segunda oportunidad, viene la escuadra de Lobos, el centro, muy cargado a la izquierda. Tercera oportunidad, largo yardaje por avanzar para Lobos. Vamos a ver, esta es la oportunidad de Gamos de capturar, llega la presión. Surte efecto, capturan al quarterback. Número 16 y número 10, se trata de Mateo Contreras y Patricio Caballero, detienen al quarterback. Se escuchan los silbatazos, finalizan las acciones del tercer cuarto del encuentro. Marcador al momento se mantiene como nos fuimos al entretiempo. 6-0 lo gana la escuadra de Lobos Toluca sobre Gamos Cuemenco. Está en la categoría Rabbits. Cuarta oportunidad, situación de despeje. El bote le favorece para que la tome el pateador. Ya llegan los tacleos. Número 57, llegando de inmediato como rayo, Gael Rafael.
Primera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de Llanos. Número 7 a los controles, pide el movimiento a Eric. Se la entrega ahí al corredor. Número 2 sigue, pero se echó hacia atrás y lo va a aprovechar la defensiva. Y van a capturar a Damián. Número 2 de los Llanos. Segunda oportunidad. Sale la jugada, se queda el balón. El quarterback llega a la presión y lograba quitarse. Parecía que se llevaba el jugador Eric Israel. Indicaciones de ambas bandas a sus jugadores. Sigue corriendo el reloj de juego, último cuarto del encuentro, categoría Rabbits. Viene nuevamente la individual. Número 7 sigue moviendo las piernas. Aquí lo alcanzan a derribar. Pero gran jugada de Eric. Eric Israel, número 7 de los Gamos, escapa. Y viene la cuarta oportunidad. 4 por avanzar para el equipo de Gamos. Se la va a jugar. Viene Eric. Nuevamente busca el receptor. Suelta el pase. Y es incompleto. Primera oportunidad, 10 por avanzar, a manejar los tiempos del equipo de Lobos. Ahí buscaban por el centro, buscando abrir el hueco, la línea no lo permite, se cierra muy bien. Tenemos al número 0, José Matías, número 20, Alan Alejandro, ahí en la línea. Viene rolando por el costado izquierdo, sigue la individual del quarterback, número 24, logra zafarse de los tacleos y llega milagrosamente Eric Adolfo Altamirano para derribar al quarterback que se estaba saboreando ya los 6 puntitos. Primera oportunidad y va a buscar de inmediato el avance el equipo de Lobo, sigue avanzando pese a todos los jugadores que ya tenía encima. El quarterback, poco a poco se van a empezar a levantar. Segunda oportunidad. Regresamos al emparrillado después del tiempo fuera solicitado por el equipo local. Jugaron muy bien en lo mental y muy buena jugada. El castigo es en contra de los Gamos. Tercera oportunidad, el equipo de Lobos Toluca tiene el balón. En estos momentos le conviene que corra el reloj, seguir moviendo las cadenas. Cuarta oportunidad para el equipo de Lobos, una formación cerrada. Vamos a ver, quarterback sneak. El castigo en contra del equipo de Lobos. Cuarta oportunidad después ahí del castigo, cuando estaban cerca del primero y 10. Va por el costado izquierdo, sigue avanzando, parece que va a llegar y pasa la marca del primero y 10. Viene la jugada por el centro. Y de esta manera finaliza el encuentro. El marcador final de 6-0 lo gana la escuadra de Lobos Toluca. Que te esperes, Santiago.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!